vamos a ver la materia de español. Quiero que me busquen esos libros guías, la página 256 y 257. 256 y 257. ¿Okay? Una vez que ya la encontraron, ustedes van a escribir la fecha, valor y nombre completo. Recuerden que el valor del mes es limpieza. En el tema que vamos a ver el día de hoy, el tema es el uso del diccionario. Hoy vamos a aprender cómo se usa el diccionario y para qué nos sirve. El diccionario es un libro el cual es como este, es un pequeño libro. Si se dan cuenta, tiene muchas hojas. ¿Qué trae? Bueno, este diccionario trae varias palabras, la cual están ordenadas alfabéticamente. ¿Qué significa ordenadas alfabéticamente? Que están de acuerdo al abecedario. Acuérdense que nosotros teníamos un abecedario pegado junto a la pizarra. ¿Lo recuerdan? Bueno, el abecedario es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y y Z. Este es el abecedario. Entonces, el diccionario está de acuerdo al abecedario, desde la A hasta la Z. ¿Ustedes sabían que el abecedario está formado por 27 letras, no palabras, letras? Si las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 palabras, perdón, letras. Las cuales, 5 de esas son vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Las demás, que es la B, la C, la D, la F, la H, la Q, se llaman consonantes. Entonces, nuestro diccionario está formado por palabras que están ordenadas alfabéticamente. La palabra tiene un significado, el cual está escrito aquí. Cada palabra que nosotros no sepamos qué significa, la podemos buscar aquí y nos va a decir qué significa. Para eso es el diccionario, para buscar palabras que no sabemos qué significa, y este libro nos va a decir qué significa esa palabra. Muy bien. Ahora vamos a resolver los ejercicios de las páginas 256 y 257. Primero les voy a ayudar a leer el poema que está ahí. Vamos a comenzar a leer. Dice: en una nave austera viajaba un navegante con una linterna. Se paseaba elegante. La tripulación creía que en busca de oro irían, mas después de la avería a su casa volverían. La esperanza llegó a tiempo. A lo lejos divisaron, se acercaba junto al viento. Era un barco bucanero. El temor llegó a sus ojos. Los piratas eran malos,
pero cuando estos llegaron, sonrieron y saludaron. Voy a explicar el poema que leímos. Tal vez, a lo mejor ustedes no entendieron varias palabras. Yo les voy a explicar cada una de estas palabras. Pongan mucha atención porque estas palabras les van a servir para resolver otro ejercicio. Por ejemplo, ¿qué significa austera? Bueno, decía antes, en un barco, en una nave, austera. Austera significa algo sencillo, algo que no sea tan llamativo. Por ejemplo, puede ser mi camiseta. Austera tendría que ser sin nada, sin este logotipo, solo una blusa blanca. Eso es algo sencillo, que no tiene muchas cosas que llamen la atención. Algo sencillo. También hablaba de tripulación. A lo mejor, si ustedes han visto alguna película o alguna caricatura de piratas, relacionan la palabra tripulación. ¿Tripulación qué significa? Bueno, son todas las personas, es el grupo de personas que va en el barco. Hay unas películas muy famosas, por ejemplo, Piratas del Caribe. ¿Cuál es la tripulación? Okay. Hay un pirata que es el capitán y de ahí siguen las demás personas que acompañan a este capitán. Esa es su tripulación, todas las demás personas que lo acompañan. También de seguro no saben qué significa esperanza. Bueno, esperanza significa que queremos que cambie la situación. Por ejemplo, cuando está nublado el cielo y está oscuro y ya va a llover, nosotros podemos decir, tengo la esperanza de que no llueva porque voy a salir. Bueno, eso quiere decir que yo quisiera que algo pasara para que no llueva. Por ejemplo, que el viento se lleve esas nubes y así pues no va a llover. Queremos que cambie la situación. Por ejemplo, también cuando hacemos examen, por ejemplo, yo les digo, mañana hay examen de matemáticas. Y ustedes digan, ay, tengo la esperanza de que la maestra no venga. O sea, que cambie la situación y ya no se realice lo que se pretendía. También, ¿qué significa pirata? Bueno, pirata significa que es una persona que roba. Le roba a otros barcos. Eso significa pirata. También, abajo tienen un abecedario, el cual ustedes van a buscar la primera letra de las palabras en azul. Cuando leímos el cuento, hay 5 palabras en azul. Perdón, 6 palabras. Esas 6 palabras que están en azul, nosotros vamos a identificar la primera letra, la cual la primera letra la vamos a buscar en el abecedario. Tenemos nosotros un abecedario abajo del poema, tenemos un abecedario, el cual nosotros, por ejemplo, la primera palabra, austera. ¿Con qué palabra empieza? Austera. Con la letra A. Cuando yo encuentre la letra A, la voy a encerrar. Y así me voy a ir a la siguiente palabra, que es linterna. Linterna, ¿con qué letra empieza? Con la L. Voy a encerrar la letra L. Y así hasta terminar con las 6 palabras. Una vez que yo ya haya encerrado mis letras en el abecedario, en el siguiente ejercicio voy a escribir esas palabras en azul alfabéticamente. ¿Qué significa alfabéticamente? Que voy a comenzar con la primera. Si hay una palabra que comience con la A, esa es la que voy a escribir. Luego, otra palabra que comience con las siguientes letras.
Recuerden que alfabéticamente es de acuerdo a cómo está el abecedario. Yo no puedo poner primero una letra que sea con la L porque no es la primera. Tengo que comenzar desde arriba. El siguiente ejercicio nos traen cuatro palabras, las cuales nosotros vamos a unir con su significado. Luego el siguiente ejercicio dice que vamos a ordenar alfabéticamente esas palabras. Nos trae un recuadro y son cinco palabras que nosotros vamos a ordenar alfabéticamente. Recuerden que alfabéticamente es esto, A, B, C, D, F. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ordenar alfabéticamente. Por ejemplo, yo aquí les puse estas palabras, cama, sol, mesa. Yo busco en mi abecedario, en este abecedario, ¿qué letra va primero? ¿La C de casa, la S o la M? Busco y ¿cuál va primero? A, B, C. Ah, va la C de casa. Okay. La primera palabra que voy a escribir es cama. Después, ¿cuál va? Después de la, ¿va primero la S o la N? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Entonces, ahora voy a escribir mesa. Y la última es sol, que va a ser aquí. Pero también podemos encontrar dos palabras que estén escritas con la misma letra. Por ejemplo, tenemos barco y bote. Si se dan cuenta, las dos se escriben con B. Bueno, una vez que ya tengamos que la primera letra es la primera letra es la misma, nos vamos a la segunda. Y la primera es A, barco. La segunda es bote. ¿Cuál de estas dos, la A o la O, va primero? Vamos al abecedario y la primera letra es A. Entonces, primero vamos a escribir barco y después bote. Entonces, ahora nos vamos al ejercicio número 4 y ahí hay 5 palabras, las cuales ustedes van a ordenar alfabéticamente. No importa que todas las palabras estén escritas con la misma letra. Al principio se van a la segunda, como lo acabo de explicar aquí. Aquí no importa que las dos tenían la misma letra que fuera la primera. Nos fuimos a la segunda. Y buscamos de acuerdo al abecedario. El siguiente ejercicio me van a leer el poema llamado La paloma herida. Ese lo vamos a leer. Una vez que ya leyeron ese poema, ustedes van a buscar 6 palabras en su diccionario. ¿Qué palabras? Borde, suplicaba, cautela, mansa, emigraba. Ustedes van a buscar en su diccionario esas palabras y van a escribir qué significa. Después que hayan terminado guía, me van a agarrar su libreta de español y van a escribir fecha, valor y nombre completo. Recuerden, el valor es limpieza. Yo les voy a mandar 5 palabritas, las cuales ustedes me van a buscar en el diccionario y me van a escribir su significado. Recuerden que no pueden amontonar todas las palabras porque van a escribir su significado. Si se van a llevar más de una hoja, lo pueden hacer. Recuerden que tiene que estar la letra muy legible, se tiene que entender.